chicos de Estudio 16-9. El día de hoy nos encontramos con nada más y nada menos que Carlos Brito, un ícono de la música tropical. Carlos, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas tardes. Chévere estar aquí en Estudio 16-9. Gracias por esta oportunidad de llegarle a la gente, a la gente, los muchachos que están ahora gozando y incursionando en la música salsa. Bueno, Carlos, quisiéramos, no sé, que nos hable un poquito más de usted, porque yo en lo personal conozco de su trayectoria un poquito, de su música, pero la gente que nos está viendo quisiera saber cómo empezó su trayectoria en la música, en la salsa. Empezó desde muy muchacho a cantar baladas y ya en lo profesional me dieron la oportunidad de entrar a Guayacán a cantar mi primer tema en el 85, por ahí, 86, fue cuando grabé la primera canción, que fue por Bocón. O sea, que dice: cuando conocí a Pepito, él estaba enamorado de una muchacha elegante que tenía su tumbao. Y desde ahí me quedé con Guayacán y ahí poco a poco fuimos grabando estas canciones. Actualmente usted se encuentra como solista, porque Guayacán ya no es parte usted todo de este grupo, ¿no? Claro, yo de Guayacán salgo en el 94, salgo de Guayacán. Y ya arranco mi profesión aparte, solo andando, como dice el disco, solo rodando por el mundo, con un dolor profundo y sin poder llorar. Bueno, dígame, Carlos, ¿cuáles son, no sé, los proyectos que tiene Carlos Brito como solista, sus canciones, sus nuevos temas? Coméntenos un poquito. Y sobre todo, ¿cómo así es la visita aquí en Santo Domingo? Bueno, en Santo Domingo venimos a gozar, venimos a un show. Por medio de Paul, estábamos por ahí en Europa y me escribió que hiciéramos esta locura del 24 para el prelanzamiento de feria o la fiesta de Santo Domingo. Y la verdad es que mañana, si Dios quiere, vamos a estar en la discoteca gozando y bailando ahí, recordando aquellos temas bien sabrosos. Y la verdad es que para mí es un grato estar aquí en Santo Domingo. Bueno, yo quisiera, no sé, que nos cantara un poquito de... A mí en lo personal me gusta esa cancioncita que dice: ¡ay, amor, ay, amor! Tú estás despechada, ¿no? No, pero me gusta esa canción. Novio. No, no me dejó mi novio. Estoy más enamorada que nunca. No. Esa que dice: ¡ay, amor, ay, amor, ay, amor traicionero! ¡Ay, amor, ay, amor, porque no eres sincero! Cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, y si te quieren no sabes querer. Coménteme algún proyecto a futuro que tenga. Bueno, ahorita mismo estamos preparando unos trabajos nuevos, pero ya venimos promocionando unos temas nuevos que se llama Un Títere, se llama Mañana por Fuera. Un títere dice: un títere, eso soy para ti, un muñeco que coges y tiras donde quieras. Cuando te da la gana, de tarde o de mañana, te aprovechas de mí y de mis sentimientos, tomas la dirección de mi pobre actuación y enredas en tus manos los hilos de tu amor. Es un trabajo que venimos haciendo y a futuro ya estamos preparando unas nuevas canciones que venimos, si Dios quiere, para grabar, una salsa balada y algo de son montuno. Ok. ¿Algo que nos pueda cantar para que la gente se acuerde un poquito de lo que era Guayacán en sus tiempos? Eso decía: yo deseaba encontrar un día motivo de llenar mi vida, sin saberlo, como adivina, llegaste tú. Te quiero, te amo, te extraño, te llamo. Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz. Ahí sí no se pone ruda, ¿no? No, es que yo estoy feliz ahorita porque lo tengo a mi lado. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la visita aquí en estudio. No sé, algunas palabras que nos quiera decir. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad de dirigirme a este público tan maravilloso, la juventud que viene creciendo, y la verdad es de llegarle a tanta gente por medio de estas redes sociales. Y, hombre, a ustedes, chévere estar aquí en Santo Domingo. Muchísimas gracias también por esas palabras. Bueno, ya saben, si les gustó el video, no se olviden de compartirlo, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Bye.